El amor no hace nada indebido. Si yo le amo a mi pareja, si yo le amo a mis hijos, si yo le amo a mis padres, si yo le amo a mis pastores, si yo le amo a mis ovejas, no voy a hacer nada que le dañe. Porque cuando uno está como estaban los corintios, escuchen, Pablo como que le dice a Dios, cuando uno está como ustedes están, corintios, cuando uno es orgulloso como ustedes lo son, cuando uno es egoísta como ustedes lo son, cuando uno es contencioso como ustedes lo son, están preparados para hacer todo lo indebido. Y el amor, que es lo contrario, la actitud de ustedes, no hace nada indebido. Entonces, cuando una pareja, por poner un ejemplo, empieza a haber egoísmo, orgullo, rencilla, pelea, competencia, no te sorprenda lo que te puede hacer tu pareja, te puede hacer lo que menos te imaginas, porque la falta de amor hace todo lo indebido, porque está lleno de egoísmo. Es por eso que hay que cuidarse y nos tenemos que cuidarnos. No tengo que dar mucho margen a estar mal mucho tiempo con nadie, menos con mi esposa o con mi marido o con mis hermanos en la fe. Resuelvan hoy su problema, no se ponga el sol sobre su enojo, porque ese que hoy empezó, mañana puede empeorar y después pasar a empeorar. Y cuando hay un quiebre tal que físicamente se le ve unido, pero por dentro hay orgullo, competencia, prepárense para que se le hagan lo que menos imagina que se le puede hacer. Porque el amor, la falta de amor, hace todo lo indebido. Están advertidos. Cuídense. Todos los días. Hoy acá hay una pareja, están peleados. Hoy tienen que salir reconciliados. Arrepentidos. Humildes. Padres de hijos, hijos con padres. Por eso muchos hijos están perdidos. Porque no son obedientes a sus padres. Están perdidos. Y después se llenan de soberbia. No, mi papá no sabe nada. Mi papá de otro mundo, otra generación. No sabe ni manejar una red social. Y él cree que se la sabe toda. Y el papá le dice, pero no, soberbio, orgulloso. ¿Por qué? Porque hay orgullo, como los corintios. Entonces le dice, cuidado ustedes, corintios, tienen todo. Pero al no tener amor, no tienen nada. Y ustedes, el amor no hace nada indebido y ustedes están preparados para hacer cualquier cosa. Porque ustedes no tienen amor. Es un peligro no tener amor.